música, maestra. Dicen que vuelve el cantautor porque vuelven viejos tiempos. Dicen que vuelve el cantautor porque soplan malos vientos. Dicen que vuelve el cantautor con su canción de protesta, con el verso que molesta, que se cuela en nuestra fiesta. Dicen que vuelve el cantautor. Dicen que vuelve el cantautor con sus versos y sentencias. Dicen que vuelve el cantautor con todas las consecuencias. Dicen que vuelve el cantautor recorriendo las ciudades, cantando desigualdades, denunciando mil maldades. Dicen que vuelve el cantautor. Dicen que vuelve el cantautor a tener grandes motivos. Dicen que vuelve el cantautor recordando los olvidos. Dicen que vuelve el cantautor con irónicos mensajes, con metáforas salvajes, criticando los peajes. Dicen que vuelve el cantautor. Dicen que vuelve el cantautor, pero no veo el regreso. Dicen que vuelve el cantautor, pero nunca estuvo preso. Dicen que vuelve el cantautor, y es que no se habían fijado, que nunca se había marchado y siempre estuvo a su lado. Siempre cantando el cantautor. Las cuartas jornadas de Alces 21 ocurren en la ciudad de Zaragoza, del 3 al 7 de julio. Ayer, lunes 3 de julio, tuvimos nuestro primer encuentro con todos los que acaban de llegar a la ciudad. Hicimos un acto inaugural en la Diputación de Zaragoza. Allí le dimos un título de miembros honoríficos a dos personas que han ayudado mucho al proyecto: Vicent Fuster, que es el diputado de turismo aquí en Zaragoza, y Ramón Acín, que es el escritor que nos acompañó en las primeras jornadas en Valladolid en el año 2011 y que se prestó a ayudarnos un poco a gestionar el evento con la Diputación. Pues después de entregar los títulos y de una recepción muy, muy bien ambientada por parte de Vicent, nos fuimos a tomar un vino al Salón del Trono y allí estuvimos un rato celebrando la llegada de los que acaban de venir a la ciudad y preparándonos un poco para el día siguiente. Después del vino nos marchamos un poco a acompañar a los invitados que acaban de llegar a la ciudad, y los invitados pues son gente de lo más variada. Tenemos a Constantino Bértolo, a Belén Copegui, estaba Diego Escusol, acaba de llegar Naira Sanz, la directora de cine, estaba Miguel Ángel Nieto, gente de mundo colectivos como Hacemos 98, Pedro y Lucas, estaba en la cena Toni Serra, que venía de parte de OVNI, del Observatorio de Vídeo No Identificado de Barcelona. Y bueno, estuvimos allí tomando algo con ellos para darles la bienvenida también a este evento. Y después nos marchamos a seguir trabajando los miembros del equipo hasta altas horas de la madrugada. Hola, buenos días. Pues muchas gracias, igualmente.
Bueno, sí, no, la ALCES 21 es la Asociación de Literatura y Cine en Español Siglo XXI y es un colectivo formado por gente del mundo de la educación, docencia, investigación y agentes culturales. Entonces hay pues desde directores de cine, editores, productoras, no sé, gente de lo más variada, no solo somos profesores. Sí que es cierto que hay un porcentaje importante de participantes este año que vienen de Estados Unidos. Y casi todos los que están aquí son personas que enseñan literatura, cultura, cine en español en Estados Unidos, en la universidad. Eso es, sí, nos reunimos cada 2 años. Las primeras jornadas las inauguramos en Valladolid, nos acogió allí la Universidad de Valladolid. Las segundas las hicimos en Madrid, nos acogió Esther Bendaán, Casa Sepharad. Las terceras las hicimos en Soria, nos acogió la Fundación Antonio Machado con José Ángel González Sáenz y Graciela Fantini. Y ahora estamos en Zaragoza y las siguientes, pues no sé dónde serán, depende de quién nos acoja. Lo que proponemos normalmente a las ciudades es que acojan las actividades culturales a cambio de un lugar donde desarrollar todo el encuentro. Entonces, es un poco un compartir espacios. ALCES no solamente son las jornadas, es que durante todo el tiempo que no hay jornadas, sabes que están esas personas, que no solamente somos académicas, con las que puedes comunicarte y que de repente sea algo que te llama la atención o que recuerdas personas que están pensando cosas parecidas, quizás desde otros ángulos, otros enfoques, pero con los que te puedes comunicar, ¿no? La gente a la que conozco o con la que establezco contacto en las jornadas, muchas veces entran a formar parte de mi círculo personal, profesional, ¿no? De colegas, de interlocutores, de coautores también a veces, ¿no? Entonces, realmente creo que si las jornadas son un poco, ¿no? Son momentos puntuales, 3 días muy intensos de contacto, pero cunden, ¿no? Porque después cambian prácticas y permiten proyectos más a largo plazo también. Aquí bueno, es un espacio donde estamos de forma intensiva unos cuantos días, todo el rato comunicándonos, dialogando, en algo que creo que es muy importante y que creo que es algo que de alguna forma se ha conseguido con las nuevas sensibilidades, que sería la escucha activa, intentar escuchar a los otros como para poder rearticular muchas cosas. Lo que yo aprendo, lo que yo discuto en ALCES, obviamente permea todas las dimensiones de Berta como hija, Berta como profesora, Berta como investigadora, teniendo en cuenta también pues, que muchas de las cosas que se aprenden aquí es a escuchar al otro desde el afecto y no desde la imposición de un criterio o de un argumento. La cosa de ALCES que nunca se me olvidará es cuando en las jornadas de Soria, hace 2 años, estuve en la Asamblea General al final y pensé, por primera vez en mi vida pertenezco a una comunidad que tiene sentido para mí. La sensación cuando terminan las jornadas es de satisfacción, de alegría y de pensar que estamos haciendo algo que puede importar y que hay gente que lo valora y que le puede aportar algo muy importante en su vida, que no es solo a nivel profesional, puede ser importante, pero que a nivel personal se lleva algo de ALCES y de otros compañeros. ALCES sería la recuperación de lo que debió haber sido la universidad y que ya no es. O sea, en ALCES se respira una preocupación cultural y de conocimiento, bueno, que a mí me parece que escapa a lo que llamaríamos las miserias del mundo del conocimiento de hoy. Otra vez nos vemos en las calles, otra vez ya tratamos los detalles, otra vez. Descubrimos un indulto.
pero otra vez que no dan explicaciones, otra vez que nos bajan las pensiones, otra vez cansado de sus misivas, otra vez vuelven a subir el IVA, otra vez que un joven se marcha afuera, otra vez que no hay trabajo en su tierra, otra vez la insoportable jaqueca, otra vez que nos quedamos sin tela, otra vez. La primera reunión que tenemos es en el año 2011, es decir, que después de la gran recesión de 2007-2008 hay un proceso de repolitización muy importante en toda España, que la gente que hemos vivido fuera durante muchos años fuimos capaces de percibir con bastante claridad, ¿no? Y ALCE, de alguna manera, yo creo que es un fenómeno que está relacionado con todo esto que estoy comentando, y me parecía así como muy interesante, pues en la medida de lo posible, que contactar con esta gente y más joven, ¿no? Y también, pues yo qué sé, pues participar, por decirlo así, en este proceso de repolitización. En términos políticos, yo diría que ALCE 21 es un colectivo apartidista, es decir, plurales, como dice Óscar Pereira, plurales pero no neutrales. Es una respuesta a una crisis sistémica, planetaria y humana de las personas que componen el colectivo, y que tienen ganas de sentarse a imaginar un modelo diferente educativo o de difusión e investigación cultural. Todo esto también como respuesta a la mercantilización de la universidad. Así estamos es. Hablando de capitalismo, estamos hablando de neoliberalismo universitario o neoliberalismo educativo. Entonces, no sé, son cuestiones preocupantes cuando la agenda de investigación no la marca el propio tema, sino el mercado, ¿no? El mercado de las ideas, el mercado del conocimiento, que también existe. Y el mercado de las mercancías a secas, ¿no? Es decir, pues eso es motivo de preocupación. Entonces, desde ALCES yo creo que nos hacemos eco también de este asalto a la institución neoliberal. Y eso lo hemos tenido siempre muy presente. Hay una canción popular que se llama Losque, ¿no? Que donde dice que no se entiende a los que se abrigan con matices, ¿no? Y yo tengo la sensación de que el mundo de la cultura y de la educación cada vez, sobre todo de la educación académica, ¿no? Cada vez se abriga más con matices para defenderse de no sé qué. Y yo creo que lo que hay que hacer es lo contrario, ¿no? Que creo que es algo que pretende ALCES, dejar de abrigarnos con matices y empezar a luchar porque las cosas cambien, ¿no? Y las desigualdades se acaben. ALCES 21 es una aventura. La verdad es que ha sido un proceso de 8 años, 9 años ya. Nació como una inquietud, como un sueño, y se ha proyectado a lo largo del tiempo en algo que está mutando todo el tiempo. Comenzó como una conversación de amigos, éramos 7 amigos, Edurne Portela, Steven Torres, Susana Álvarez, Teresa Herrera, Ellen Mayoc y Javier Torre, y decidimos embarcarnos en algo que al principio no tenía mucho sentido, y fue tomando sentido según lo fuimos imaginando, y era crear un hogar, un espacio de encuentro entre campos que están totalmente diferenciados y que muy pocas veces se encuentran, que eran el de la docencia por un lado, el de la investigación por otro y el de la creación por otro. Esa iniciativa nació de lo que nosotras considerábamos una especie de vacío en la profesión, que era un espacio en el que se pudieran dirimir algunos problemas del presente de la profesión, que tenían que ver con la enseñanza, con las cuestiones de permanencia en la universidad en Estados Unidos, con la forma en que evaluamos a nuestros colegas, pero también con esa carencia que consideramos que había la universidad, que era un poco nuestro aislamiento frente al mundo de la cultura activa y contemporánea y también el mundo del activismo, ¿no? Entonces, yo creo que con la iniciativa de ALCES lo que intentábamos era crear un espacio sin las jerarquías comunes de la academia, que además en Estados Unidos, a pesar de todo, están muy enraizadas,
y al mismo tiempo que fuera un puente de comunicación con la cultura contemporánea, es decir, con directores de cine, con escritores y también con el activismo que todavía no se estaba gestando como tal, ¿no? Todavía el 15M no había surgido, pero que sí había una necesidad de, pues eso, de transformar el mundo en el que operábamos, de manera que fuera eso, fuera un mundo, una relación laboral, una relación profesional y también de aprendizaje mucho más transversal, ¿no? Esta palabra que se ha puesto de moda ahora, pero que de alguna manera en los principios de la asociación también creíamos como necesaria. Entonces, claro, la gran aventura fue dar de alta algo que pues era un sueño y convertirlo en una asociación, ¿no? En maquetar aquello legalmente en algo. Pero somos nominalmente cargos que funcionamos como colectivo. La horizontalidad fue siempre una premisa inicial y el trabajo de grupo fue otra. Efectivamente, la idea del colectivo y de la horizontalidad siempre fue clave desde el primer momento, ¿no? Desde esa primera conversación que tuvimos pensando en qué es lo que se podría hacer, ¿no? Y esa percepción compartida de que existían algunas deficiencias dentro del campo de la producción cultural, ¿no? Y que qué se podría hacer en ese sentido, cómo se podrían suplir esas carencias y generar un espacio de diálogo genuino donde estos diferentes segmentos del campo cultural que frecuentemente están totalmente, pues digamos, segmentados, claro. ¿No? Valga la redundancia, y donde frecuentemente no hay mucha comunicación, los editores por aquí, ¿no? Profesores de universidad acá, investigadores Exacto. y demás, ¿no? Profesores de instituto, de colegio por acá, ¿no? Dramaturgos, poetas, claro. novelistas, ensayistas, sí. directores de cine, cada uno, digamos, un poco en su burbuja, ¿no? Incluso dentro del ámbito académico también, ¿no? Claro. Se generan diferentes vocabularios no compartidos claro. en lugar de intentar generar vocabularios que faciliten la comunicación, ¿no? Frecuentemente se persigue esa lógica de la distinción, ¿no? En el sentido sociológico, en lugar de ver cómo se puede potenciar la cooperación, la solidaridad, ¿no? Y de algún modo hacernos útiles para la sociedad y para la comunidad en la que estamos implicados, ¿no? Bueno, y luego, obviamente, siempre tuvimos presente cuestiones de género, cuestiones de clase y cuestiones de raza, ¿no? Crear un espacio donde se hable de la interseccionalidad de estas problemáticas. No solo desde la investigación, sino desde la docencia y desde la creación. Entonces fue sustituir un poco el principio de competición entre nosotras mismas por el principio de solidaridad, ¿no? El principio de cooperación. A veces creo que mi abuela, por ejemplo, conoce más o sabe más de cosas que de apoyo mutuo, por ejemplo, que muchos académicos cuando hablan de ello. Entonces yo creo que ALCES lo que tiene es que compagina muy bien ese mundo de la gente que estudia la cultura con los creadores de cultura y también con la ciudadanía, o sea, con gente normal que quizá no les interesa el estudio de la cultura en sí, pero que consumen la cultura y que viven en la cultura. Entonces creo que hacen un poco, desjerarquizan y se trata todo un poco más, se pone todo orgánicamente en contacto. Y una cosa muy interesante de ALCES, de esta asociación desde el principio, es decir, que reúne a gente, digamos, que tiene actividades muy distintas, no solamente a gente que se dedica a enseñar o que está dentro del sistema educativo, sino a mí me pareció muy alucinante que también vinieran escritores, o cineastas, documentalistas, dibujantes de cómic, como el caso de Miguel Brieva, es decir, que esa posibilidad también de reunirte y conocer a esta gente y ver un poco cómo piensan y cómo ven ellos los fenómenos de la cultura también me parece, creo que es
una de las dimensiones así que hacen que haces el tipo de reuniones estas sean más interesantes de lo normal, de lo habitual. Queridas compañeras, ya no soporto tener que responder a la pregunta de si soy un tío o una tía. Para esta situación les recomendamos el Transformer. En el departamento pueden ser Pepita los lunes y Pepito los martes. Así que esto ha sido nuestro taller. Los mismos formatos poco comunes en que montamos los seminarios, los talleres, permiten intercambios mucho más interesantes y mucho más participativos, ¿no? Entonces, el taller que acabamos de tener, una primera sesión del taller sobre periodismo y academia, y ha habido 20 personas, y ha habido una conversación, un diálogo constante, ¿no? Sin parar, la gente animada, interesada, ha habido desacuerdos, ha habido acuerdos, pero creo que la gente ha salido con la idea de que wow, esto ha servido. Nadie se ha aburrido, creo que en ningún momento, espero. Mientras que en una sesión típica de un congreso académico, la gente se nota que no se entera de nada, está viendo al email. No, entonces, porque los formatos no son productivos. Y aquí creo que la energía invertida en repensar formatos ha valido la pena, ¿no? Porque funciona. Este formato, lo que dices, lo explicas muy bien, ¿no? Tiene que ir la información más importante al principio y después cada párrafo, ¿no? Vas a explicar, expandes, porque esa información puede ser más o menos útil o no. Me uní a ALCES sobre todo por la misión que tiene, que es unir lo que ocurre en la realidad, en la sociedad, tanto en Estados Unidos como en España como globalmente, con lo que hacemos en nuestro trabajo, que bueno, es un poco la crítica cultural, análisis cultural, y tenemos, creo, unas herramientas poderosas que son útiles, y a la vez es que si no estamos en contacto no aprendemos nada. Me siento muy honrada por la oportunidad de participar en el seminario cuyo título, Genealogías de Separar, y el lugar donde nos juntamos, Zaragoza, tiene un significado muy especial para mí. Y además creo que cuando se juntan muchas personas a debatir en torno a unos textos, a un trabajo previo, siempre surge algo interesante, ¿no? Y luego además los talleres me parece la mayor ruptura, porque la idea es que haya una continuidad y que se cree algo después. Es que la gente de la universidad vive en unas burbujas epistémicas, que tienes a un posmoderno construccionista, ¿okay? Es decir, hablando de la construcción de la realidad, haciendo latín patatán, sale, coge el coche y automáticamente se olvida por completo de que no es ninguna realidad y está al loro a ver si vienen coches o qué. Es una asociación que se plantea sobre todo la cuestión de la relevancia, ¿no? Del trabajo que hacemos, hacerlo útil, hacer que tenga sentido en la sociedad, que no sea puramente este juego académico en el que solemos vivir a veces, ¿no? Aislados de la sociedad, sino que lo que tengamos tenga utilidad, tenga sentido, y esto para mí es muy importante. Otra cosa que creo que ALCES hace y que no hacen pues otros congresos o otros eventos académicos es juntar también lo académico a los movimientos sociales. Muy buenos días. Creo que es muy importante, porque si por un lado los académicos quieren estudiar la cultura y tienen una, digamos, pues un objetivo social, y los movimientos sociales están haciendo eso pero en la calle, lo interesante sería juntar ambas posiciones y cooperar. Y eso creo que ALCES lo consigue. Nosotros queríamos enfatizar que ALCES es, ante todo, una praxis y un ejercicio de mediación y de facilitación entre todas las que estamos aquí, representando a diversas esferas. Estamos en el mundo de la docencia, está el mundo de la investigación y está el mundo de los agentes culturales y colectivos. Y también es un lugar de análisis y de intervención de la realidad, pero siempre insistiendo en que todo lo que hagamos tiene que acabar en una praxis y tiene que acabar en un ejercicio concreto y tiene que materializarse en acciones concretas. Lo que he hecho en estas jornadas, he organizado un seminario con un colega, Roberto Robles, sobre la genealogía de la cultura de compromiso, como para pensar realmente eso, ¿no? ¿Cuál sería la función que tenemos
bueno, pues las personas que trabajamos en la docencia o en cualquier campo cultural, para eso, para transformar la sociedad de alguna forma. Bueno, la misión de ALCES, que me imagino que es algo que se está todo el rato construyendo sobre la marcha, pero creo que tiene que ver con el difundir maneras distintas de aproximarse al fenómeno de la cultura. Probablemente expresiones creativas y tal que se suelen mantener en el ámbito de lo marginal y que, sin embargo, muchas veces en este mundo tan extraño y dado la vuelta en el que vivimos, pues en definitiva acaban siendo probablemente las que más valor tienen, ¿no? Por lo menos para mí. Al fin y al cabo, lo que producimos quienes trabajamos en el mundo de la cultura procede de muchísimas fuentes que son externas a nosotras, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos devolver eso, ¿no? Como lo propone ALCES, y compartir los materiales, me parece muy bien, y es lo que he procurado hacer, compartir algunos de mis materiales o de mis ideas aquí en los encuentros y en las webs y en todo lo que está creando. Soy escritor, esto significa que si yo estoy con profesores universitarios, normalmente soy el que está fuera, soy el invitado que llega, participa, le tratan bien normalmente, dice lo que tiene que decir y se va. Aquí me parecía que era mucho más interesante estar dentro, es decir, no eres ese invitado, sino que eres una parte, y eso significa además que puedes participar incluso proponiendo temas para congresos, proponiendo talleres, etcétera, etcétera. Entonces me parecía que había una mayor fluidez entre lo académico y lo creativo y dentro también de la propia estructura de aquello a lo que yo estaba acostumbrado. Me gusta mucho que hay gente que haga cine, literatura, que organizan asociaciones de todos tipos en España, y es una oportunidad que no tenemos en otros congresos, con otros grupos, de conectar los artistas mismos, los escritores, los directores de cine, con los profesores que están en los Estados Unidos, en varias partes de España, y en otras partes del mundo, que están enseñando estas películas, esos textos. Entonces, para mí es una oportunidad increíble hablar con los artistas mismos. En el fondo de la barca duerme el niño pescador, y la madre mar le mece, nanas le canta el motor. En el fondo de la barca, antes de salir el sol, despierta, niño, a los remos, que ya eres un pescador. Siempre me llevo muchos aportes de otras visiones, también esa idea de ver la cultura española desde fuera, ¿no? Que también aporta mucho, la perspectiva que aporta ALCES, ¿no? A las cosas que están pasando aquí, que igual como nosotros la estamos viviendo, no tenemos la perspectiva que ellas puedan tener, ¿no? Y me llevo, pues eso, las ganas de seguir colaborando y quizá de que se materialicen o que se concreten ideas que siempre salen aquí, que son muy ricas, pues que podamos llegar a, aunque sea un poquito a poco, o una parte de esas propuestas, pues a ir materializando las. Aquí no, yo no veo personalismos, no veo esta necesidad de estarse vendiendo, no veo esta necesidad de epatar o de convertirse en un nombre, sino que veo una capacidad enorme de encontrar interlocutores. Algo que a mí me parece que hoy resulta realmente difícil, encontrar gente con la que puedas hablar, con la que puedas aprender, mientras hablas, mientras enseñas y mientras escuchas. Bueno, esto no es fácil y hay que agradecérselo a ALCES, que además veo con satisfacción que cada vez tiene más fuerza expansiva y sin embargo no pierde su personalidad. Thank you.
Incorporo casi todo lo que aprendo aquí, lo incorporo luego en mis clases. Y por ejemplo, incorporo documentales que he visto aquí, cosas así. So, hace también. Es como una ventana para mí, una ventana abierta a nuevas ideas y cosas así. Las cosas que leo a través de artes o que me llegan o las discusiones en las que ya he podido participar ya me ayudan a pensar cómo podría dar las clases de otra forma o a veces a encontrar herramientas que me pueden ayudar a enseñar de otras formas, a vincular la investigación y la docencia, que muchas veces, por desgracia, se entiende de manera totalmente separada, pues a encontrar maneras de colaborar y de que haya una actividad que influya en los dos campos, ¿no? Para mis clases es vital. De aquí entro en contacto con personas que a lo mejor ni siquiera sabía que existían o visualizo cosas que yo podría ver en internet o en mi ordenador, ¿no? Pero es muy diferente pues ver un documental en tu ordenador con la luz y no sé qué a verlo en un contexto donde luego puedes entablar una conversación con la persona que ha hecho el documental, puedes hablar con las personas que lo han visto. Todo esto es aplicable directamente a mis clases y en cuanto a mi investigación también, porque me hace ser mucho más consciente en mi escritura del efecto que va a tener aquello que yo escribo. Hace lo que crea para mí, yo creo que para otros que estamos todavía, pues eso, como yo que estoy terminando ahora mi doctorado, lo que crea es un horizonte de esperanza, por decirlo así, porque si no hubiera este tipo de plataformas, muchas veces a uno pues uno pierde las ganas de seguir participando en eventos académicos porque ve que realmente no van a ningún lugar. Para mí es esencial, para mí es importantísima esa propuesta de romper con los formatos y las rutinas académicas. Hay mucha gente fuera de la universidad, sean artistas, activistas, arquitectos, abogados, gente de todo tipo que está trabajando muchos de los mismos temas que nosotros estamos trabajando dentro de la universidad, están investigando, intercambiando información. Entonces, pues yo creo que es muy importante incluirlos en la conversación y en la acción. Mucho del enfoque de las cosas que hacemos en ALCES es muy pedagógico y se puede aplicar directamente al modo como interactuamos con nuestros estudiantes, al tipo de actividades que hacemos con ellos, a la forma como evaluamos su trabajo. ALCES nos da a muchos de nosotros la oportunidad de imaginar un sistema universitario distinto cómo imaginar una nueva manera de trabajar y una nueva manera de hacer investigación, una nueva manera de enseñar. Un poco fuera de estas limitaciones, esos límites. Lo que más me ha atraído a mí siempre de la misión de ALCES es esa idea de romper la barrera entre la academia y el mundo que está más allá de la academia, ¿no? Y siempre muy conscientes del privilegio que supone ser profesor o profesora o tener una plaza dentro de la academia norteamericana con todos los privilegios que eso te da. Y ese deseo de querer todo ese capital simbólico y material incluso, pues ponerlo a, digamos, colectivizar esos privilegios y esos recursos, ¿no? Creo que a veces desde la academia parece que hay una verticalidad de conocimiento. Es como que el conocimiento que viene, los saberes que vienen de la academia ocupan un espacio superior para muchas personas. Y desde ALCES
el descontento sería querer cambiar esa dinámica y decir, no, todos los saberes ocupan un espacio y en diálogo somos más. Este es un espacio de encuentro, y en un espacio de encuentro lo que uno encuentra básicamente son voces, ¿no? Y voces y personas reales. Esto también hay que agradecerlo al tipo de actos que hay, el tipo de convivencia que se produce alrededor del encuentro, ¿no? Son unas convivencias no académicas, sino convivencias más personales, más de intercambio de experiencias, pues, historias. Me parece que ese carácter cercano, por decirlo así, de Alces a la experiencia de cada día, me parece que es lo que hace que uno aprenda y la experiencia real con la que sale es de agradecimiento. Alces se pensó y Alces incluso se estructuró, siempre pensando en que fuera un espacio en el que el elitismo tan propio del mundo de la cultura y del mundo de la universidad no tuviera cabida. Es decir, que fuera un espacio en el que todas las personas que quisieran participar vinieran a aportar, pero también a aprender, ¿no? A dialogar, a romper esas estructuras jerárquicas tan comunes en los dos campos, ¿no? Algo que he vivido en Estados Unidos es que eso en realidad nunca puede ser un proceso individual. No, yo no puedo decidir solo, bueno, yo voy a ser bueno y voy a tratar de no ser competitivo. Tiene que ser algo que tiene que ocurrir en un espacio colectivo. Creo que detrás de todo eso hay este interés que es sumamente democrático, ¿no? Democratizar una estructura como la universitaria o incluso como la cultural, ¿no? De forma que todo el mundo tenga cabida. Alces no solamente eso es una experiencia intensa e intensiva, sino que es algo también muy a largo plazo. Y bueno, vamos despacio porque vamos lejos. Hay una parte de, primero, somos pocos, nos gustaría contar con más gente implicada que pudiera trabajar continuamente durante los 2 años, no solo durante las jornadas, que también nos viene muy bien ese apoyo, pero que fuera algo de continuidad. Esa sería una tarea importante a conseguir. Y luego, por otro lado, que tenemos que conseguir que los asistentes sientan que esto es suyo, que no colaboran con el grupo, no, el grupo somos todos. Entonces, que sepan que no tienen que pedir permiso para ayudar, no es ayudar, esto es suyo. Entonces, que todos puedan trabajar en el mismo camino. I am a human. I can feel. I am a human. As you can see. I am a human. I can feel. I am a human. As you can see.